1866 en Londres. Era hija de un hombre llamado Thomas Wheeler. No se sabe con certeza si se trata del mismo hombre que el 29 de noviembre de 1880 fue ejecutado por el asesinato de Edward Anstey. Bien puede ser el padre de Mary, pero no hay evidencia que lo respalde como un hecho. Mary, que vivía con su madre y su hermana mayor a temprana edad, comenzó a desarrollar un grave problema de depresión y más tarde se sabía que era una bebedora empedernida, lo que hoy se llamaría bebedora compulsiva. A pesar de luchar contra sus demonios personales, Mary trató de seguir adelante lo mejor que pudo, convirtiéndose en partera y abortista en los barrios marginales del este de Londres. Mary Wheeler cambió su nombre a Mary Percy, después de que conoció y se mudó con un hombre llamado John Charles Percy. Los dos nunca se casaron y el arreglo no duró mucho. John Percy dejó la relación debido a las múltiples infidelidades de Mary con hombres que conocía en varios pubs en el área de Whitechapel. Mary Percy también era conocida como la partera loca. Después de la ruptura con el señor Percy, Mary se mudó con un hombre llamado Frank Hughes y su novia Fifth Style. Mary, de quien se decía que tenía fuertes tendencias lesbianas, parecía haber sido la mejor amiga de Fifth. Poco después de que Mary se mudara con Frank y Fifth, se enteraron de que Fifth estaba embarazada y ante la insistencia de Mary se casaron. Mary no solo continuó viviendo en la casa, sino que, como partera, dio a luz al hijo de Hug, una hija también llamada Fifth. En algún momento, Mary se mudó, aunque ella y Fifth parecían seguir siendo muy buenas amigas. El 24 de octubre de 1890, por invitación de Mary, Fifth y su hija llegaron a la casa de Mary. Nada parecía ser inusual hasta alrededor de las 4 p.m. cuando los vecinos informaron haber escuchado gritos aterradores provenientes de la casa de Mary. El cuerpo de Fifth Hugg fue encontrado más tarde esa noche en un basurero en Hampstead. Su cráneo había sido aplastado y casi decapitado. Un cochecito de bebé empapado en sangre se encontró a una milla de distancia y el cuerpo de Fifth, de 18 meses, fue descubierto más tarde en Finchley. La policía registró la casa de Mary y encontró paredes, techos y pisos empapados de sangre, salpicados con sangre. Mary Percy fue acusada del doble asesinato, declarada culpable y condenada a muerte. Fue ahorcada el 23 de diciembre de 1890. Ahora pasemos a la etapa paranormal de Mary Percy. Desde su muerte, su fantasma ha sido reportada varias veces en Whitechapel. Se dice que vaga por las mismas calles que en vida, a menudo empujando un cochecito de bebé negro ensangrentado que en ocasiones empuja hacia el tráfico que se aproxima antes de desaparecer. También se le ha visto paseando por los pubs favoritos con su vestido ensangrentado, tal como lo habían visto tantas veces durante la vida después de desempeñar su papel de partera y abortista. Normalmente ese sería el final de la historia, pero de ser cierta, el resto de la historia de Mary Percy, a veces llamada la partera loca, es muy inquietante. Sin duda, el doble asesinato conmocionó y fascinó al público, pero había una historia mucho más importante en Londres en ese momento. Un asesino en serie extremadamente violento con el nombre de Jack el Destripador estaba matando prostitutas y aterrorizando el área de Whitechapel. La última víctima de Jack el Destripador fue Mary Kelly. El cadáver grotescamente masacrado de Kelly fue descubierto en su habitación en el 13 Myers Court el viernes 9 de noviembre de 1888. La policía calculó que había sido asesinada entre las 3:30 y las 4 a.m. y eso era un problema.
Los inspectores del caso entrevistaron a una mujer llamada Caroline Maxwell, quien afirmó haber visto a Mary Kelly en dos ocasiones después de la supuesta hora de su muerte. Maxwell vio por primera vez a Kelly alrededor de las 8 a.m. en Miller's Court y dijo que Kelly parecía estar enferma. Aproximadamente una hora después, Maxwell volvió a ver a Kelly, esta vez frente a Britannia Public House. La observación de Maxwell se basó en la ropa que vestía la mujer, que identificó como de Mary Kelly, específicamente un chal que Kelly siempre usaba. Mientras investigaba la escena del crimen de Kelly, la policía había notado que había ropa de mujer quemada en la chimenea. Mientras reflexionaba sobre qué significaba la ropa quemada, si es que significaba algo, el inspector Friedrich Alberlein se le ocurrió una pregunta inquietante. ¿Era Jack el Destripador o al menos el asesino de Mary Kelly una mujer? Si el asesino de Mary Kelly era realmente una mujer, podría haberse puesto algo de ropa de Kelly y tirar su propia ropa ensangrentada en la chimenea. El inspector Everline nunca tuvo a una mujer como sospechosa en ninguno de los asesinatos del Destripador, pero tal vez debería haberlo hecho. Mary Kelly estaba embarazada de varios meses en el momento de su asesinato. Al ser una prostituta y vivir en una pobreza terrible, lo más probable es que Kelly hubiera querido abortar al bebé. Les muestro la foto de Temple's Pub donde Mary Kelly bebió justo antes de ser asesinada. Si este fuera el caso, Mary Percy, partera y abortista, fue requerida en Whitechapel. Percy demostró la rabia homicida que se requería para masacrar a un ser humano de la manera en que lo fue Mary Kelly, en los dos asesinatos por lo cual fue ejecutada. No hay forma de saber con certeza si Mary Percy fue en realidad el asesino de Mary Kelly. Sin embargo, es interesante notar que la ropa que usó Mary Kelly el día de su muerte se encontró doblada cuidadosamente junto a su cama, a excepción del chal que Caroline Maxwell informó haber visto a una mujer después de la muerte de Kelly. En 2006 examinó el ADN del caso del Destripador. Los resultados no fueron concluyentes, pero no se podía descartar la posibilidad de que Jack el Destripador fuera una mujer. Entre 1888 y 2012, la policía de Londres ha investigado 30 casos en que las víctimas de asesinato fue inmolada de la misma manera que Mary Kelly. 29 de los casos han sido resueltos y en estos 29 casos el asesino fue una mujer. Mary Percy, como muchos otros famosos asesinos de la era victoriana, ha sido sugerida como sospechosa en el Jack el Destripador asesinatos. Aparentemente, fue la única mujer sospechosa mencionada en ese momento. El señor Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, especuló en ese momento que el Destripador podría haber sido una mujer, ya que una mujer podría haber fingido ser una partera y ser visto en público con ropa ensangrentada sin despertar sospechas o avisos. Esta teoría luego fue ampliada en 1939 por William Stewart en su libro Jack el Destripador, una nueva teoría que nombró específicamente a Percy en relación a los crímenes. Toda la evidencia proporcionada es circunstancial y no hay evidencia física o informes de testigos que vinculen a Percy con los crímenes de Jack el Destripador. F. Tyson Gies, la historiadora criminal británica, explicó la teoría en su estudio del caso Percy. No era de extrañar que, simultáneamente con el descubrimiento del crimen, hubieran surgido leyendas alrededor de su figura. Incluso surgió el rumor de que el famoso Jack el Destripador había estado trabajando en la localidad, y aunque esto fue realmente refutado, sin embargo, la violencia y el horror asociados con el crimen fue tal que hizo comprensible cómo surgió el rumor en primer lugar. Incluso en los primeros párrafos que anunciaban al descubrimiento del crimen, se sugirieron varias declaraciones falsas.
En mayo de 2006, las pruebas de ADN de la saliva en sellos colocados en cartas supuestamente enviadas por Jack el Destripador a los periódicos de Londres y que algunos escritores modernos consideraron genuinas, parecía provenir de una mujer. Esto llevó a una extensa discusión sobre si Percy y su crimen en la prensa mundial hubiese estado vinculado con Jack el Destripador. Esto fue El Búnker del Cuervo. Suscríbase. We'll be right back.